y le doy la bienvenida a este su programa Noticias por la Noche a través de Radio Tepeaca. Y bueno, es un gusto que nos estén acompañando y les recuerdo que pueden seguir a esta casa editorial Radio Tepeaca a través de las diversas redes sociales en las cuales nos encontramos presentes: Instagram, Twitter, Facebook Live y nuestro canal oficial en YouTube. También puede leernos a través de nuestra página oficial www.radiotepeaca.com, en donde, bueno, le tenemos toda la información más importante, los hechos que transcurren día a día en nuestra localidad, en nuestra región y en el mundo entero. También nos puede sintonizar y agradecemos a quienes ya nos están sintonizando a través del 89.9 de FM con 2000 watts de potencia. Y bueno, nos escuchan desde Tlacotepec de Benito Juárez hasta Amozoc y desde Nopalucan hasta Tepeji de Rodríguez. Así es que gracias por acompañarnos. También le recuerdo que, bueno, esta empresa Radio Tepeaca, pues somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión, pues son nuestra característica. Y bueno, estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en nuestra hermosa ciudad de Tepeaca a esta hora de la noche, 8 de la noche con 30 minutos. Y bueno, la temperatura ambiente para nuestra localidad y para nuestra región está en los 18 grados centígrados. Se espera que la temperatura mínima descienda a los 13 grados centígrados después de las 10 de la noche. Y bueno, a esta hora existe un 50% de probabilidad de precipitaciones para este día. Ya durante el transcurso de la tarde tuvimos esta lluvia intermitente en nuestra localidad, en nuestra región. Así es que, bueno, la recomendación de todos los días: maneje con precaución. El asfalto húmedo pues provoca muchos accidentes viales, así es que, bueno, hay que tomar las cosas con precaución pues para evitar todas estas situaciones. Y quiero iniciar este programa, pues como usted sabe, mandando saludos para todas las personas pues que están celebrando alguna fecha importante, especial, algún aniversario, que estén celebrando su cumpleaños o, bueno, en especial en este día, para aquellos que están celebrando su santo, su onomástico, en especial para Doroteo y para Tiburcio. Así es que, bueno, si usted lleva por nombre alguno de estos que acabo de mencionar, pues reciba nuestras más sinceras felicitaciones y nuestros mejores deseos de parte de todo el equipo de Radio Tepeaca. Y bueno, ahora sí, nos vamos con la información de este día, lo más importante, con este resumen de los hechos que pues han trascendido en este día, empezando con nuestras noticias locales. Y bueno, usted sabe que día a día damos este reporte COVID actualizado para nuestra localidad. Y bueno, de acuerdo a lo dicho por la Secretaría de Salud Federal, en esta actualización al día de hoy, se registran en el municipio de Tepeaca 242 casos confirmados acumulados de coronavirus, de los cuales 137 están recuperados y únicamente 5 permanecen activos. También se registran 205 casos negativos, 20 casos sospechosos y 34 defunciones. Así es que repetimos: 242 casos confirmados acumulados, 20 casos sospechosos y 34 defunciones en lo que se reporta hasta el día de hoy para nuestra localidad. Y bueno, pues es día a día le recordamos estas medidas que tenemos que seguir a pesar de que estamos en semáforo color naranja. No debemos de bajar la guardia ante estas medidas de sanidad, de higiene que se nos han venido diciendo. Y bueno, con esto tratar de que los contagios no sigan incrementando en nuestra localidad. También en cuestiones locales, pues el día de hoy se llevó a cabo la jornada Mesa Receptora de Rectificaciones Administrativas en conjunto con el Gobierno del Estado. Y bueno, esta mesa tuvo como objetivo corregir las actas de nacimiento en el presente para evitar complicaciones en un futuro. Este trámite se llevó a cabo en la presidencia aquí municipal en Tepeaca. Tuvo un costo de $450 y bueno, se pudieron corregir cuestiones con nombres, apellidos, a lo mejor alguna situación que, bueno, estuviera mal acentuada en cada una de estas actas para nuestra localidad. Y bueno, pues importante esta que vengan este tipo de jornadas. ¿Por qué? Porque, bueno, el componer un acta de nacimiento es un trámite un poco complicado, sobre todo porque, bueno, se tiene que ir a la ciudad de Puebla. Y bueno, pues ahora están haciendo estas jornadas dentro de los municipios para que, bueno, se tenga esta oportunidad de rectificarla sin acudir a la ciudad de Puebla.
se espera que sigan este tipo de jornadas, no solamente para nuestra localidad, sino para todos nuestros municipios, y bueno, estaremos informándole a usted para que pueda tenerlo en cuenta. Y ahora nos vamos a nuestras cuestiones regionales, y es que bueno, en esta situación de inseguridad pública, pues detuvo la policía estatal a un presunto líder de robo a tren de carga. Y bueno, pues agentes de la policía estatal detuvieron a Israel P., alias El Municiones, presunto líder de una banda criminal dedicada al robo de transporte de carga, de ferrocarril, vehículos, así como narcomenudeo, y también que está vinculado a carpetas de investigación por homicidios cometidos en nuestra región. El hombre era uno de los objetivos en el atlas delictivo del gobierno del estado, debido a que era uno de los generadores de violencia en esta zona. Y bueno, al detenerlo allá en Nopalucan, pues los agentes le encontraron en posesión de 102 dosis de una sustancia con características de droga conocida como cristal. Y bueno, pues fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Y es que de acuerdo con el trabajo del gabinete de los uniformados, pues el detenido era líder de un grupo criminal dedicado al robo con violencia en carreteras de los municipios de Mazapiltepec de Juárez, Soltepec, Nopalucan, Rafael Ara Grajales, San José Chiapa, Tecamachalco y Amozoc. Así es que bueno, esta detención importante a esta persona que bueno, ya escuchamos, era parte importante en este pues atlas delictivo, del cual bueno, el gobierno del estado, en específico la Secretaría de Seguridad Pública, pues pone énfasis en tratar de capturar a estos delincuentes que bueno, son generadores de violencia en cada una de estas zonas. Y bueno, pues el día de hoy capturan a esta persona allá en Nopalucan, pues importante en materia de seguridad. Y bueno, también en otras cuestiones regionales, esta vez en el municipio de Acatzingo, pues lamentablemente en un accidente automovilístico, pues perdió la vida un policía estatal. Y es que durante la madrugada de este miércoles, un elemento de la policía estatal perdió la vida luego de que la patrulla en la que viajara, pues terminara impactada contra un árbol al perder el control de la misma unidad. Este hecho pues se registró sobre la carretera Nopalucan-Acatzingo, por lo que bueno, se necesitó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el deceso de este oficial asignado al arco de seguridad de Coapiaxtla de Madero. Y bueno, al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron que el uniformado, pues de nombre Agustín Benítez, ya no contaba con signos vitales, por lo que quedó dentro de esta patrulla que vemos ahí en pantalla. Y bueno, fue personal de la Fiscalía del Estado de la zona Tepeaca quien acudió a realizar el levantamiento del cadáver para su traslado al anfiteatro y bueno, pues practicar la necropsia de ley en ese terrible pues hecho, sin duda, para pues este elemento policial que lamentablemente pierde la vida. Y bueno, pues ya se tendrá que hacer todas las investigaciones por parte de Fiscalía del Estado para pues que se deslinden y se sepa pues qué fue lo que pasó en este aparatoso accidente. Y ahora nos vamos hasta la región de Tehuacán, y es que pues frenó el día de hoy la Corte la extinción del Cabildo allá en Tehuacán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues frenó la desaparición del Cabildo de Tehuacán que el Congreso de Puebla pues pretendía ejecutar por presuntas ilegalidades. El máximo tribunal del país pues suspendió el proceso de disolución iniciado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el pasado 6 de julio. En este incidente de suspensión del juicio 118/2020, se ordenó al Poder Legislativo no emitir un fallo en tanto no se resuelva la controversia constitucional que interpuso el ayuntamiento ante la Corte. Y bueno, la suspensión fue concedida el pasado 1 de septiembre, pero hasta el día de hoy se realizó esta notificación. Así es que, pues, esta cuestión de la disolución de este cabildo de allá de Tehuacán, que bueno, usted sabe, se tiene ya problemas en cuestión a pues la administración municipal desde el año pasado, iniciando pues con la detención de quien fuera el presidente municipal. Y bueno, después esta serie de irregularidades que se detectaron una vez que tuvo cabeza este ayuntamiento, por lo cual, bueno, pues se pretendía extinguir por parte del Congreso del Estado después de hacer todas las investigaciones, después de que, a pesar de estar citados tanto el presidente municipal actual como miembros del mismo ayuntamiento, pues no se presentaron en su totalidad ante estas, ante el Congreso del Estado, habían decidido finalmente seguir con esta extinción. Y bueno, pues se notifica a partir del día de hoy, o sea, no se notifica el día de hoy para ser exactos, que bueno, pues la Suprema Corte dice deben de esperar hasta que se resuelvan todas las controversias
constitucionales. Y bueno, pues veremos cómo será que procederá el Congreso del Estado, cuál será su postura y también cuál será la postura por parte, pues, de quienes ahora o hasta el momento siguen como parte del ayuntamiento allá en Tehuacán, importante para nuestra región, y bueno, lo tendremos informado. Y ahora nos vamos a nuestras noticias estatales, empezando pues con el reporte COVID a nivel estatal, y es que suma Puebla 990 casos activos de COVID, según la Secretaría de Salud Estatal. Y bueno, con el registro de 142 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, la entidad suma 990 casos activos de esta enfermedad entre ambulatorios y hospitalizados, distribuidos en 76 municipios, según lo que reportó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Y bueno, en esta videoconferencia de prensa, el funcionario apuntó que en las últimas 72 horas se registraron 21 defunciones a causa de esta enfermedad. Y bueno, también dijo que hay 568 pacientes hospitalizados, de los cuales únicamente 131 requieren ventilación mecánica asistida. Así es que bueno, nuevamente tenemos cifras menores a 200. Se habla de que pues cifras de contagios, esta curva de contagios está estable, no ha tenido incrementos y bueno, pues sigue con buena ruta este control de la pandemia en nuestro estado. Esperemos que no se relajen las medidas, como decía al inicio de este programa, no porque estemos en un semáforo color naranja, actuemos como si estuviéramos en verde. Hay que tomar en cuenta todas estas medidas de sanidad y bueno, pues así ir bajando este número de contagios. Sabemos que bueno, en muchas ocasiones es difícil para las personas quedarse en casa, todas estas cuestiones, pero hay que tratar de hacer lo posible. En estas últimas semanas afortunadamente se han ido bajando estos contagios a nivel estatal, entonces bueno, esperaremos a que siga así e ir saliendo poco a poco de esta pandemia COVID aquí en nuestro estado. Y bueno, en otras noticias también a nivel estatal, en esta conferencia matutina que usted sabe se lleva día con día allá en Casaguayo, pues ha dicho el gobernador Miguel Barbosa que la reducción en el presupuesto de egresos de la Federación del 2021 pues no afectará el combate a la pobreza e inseguridad. Y al señalar que su gobierno pues tiene una visión humana y de cercanía a la gente, el gobernador Miguel Barbosa precisó que su administración seguirá con las acciones para combatir la pobreza, la inseguridad y la corrupción, pese a la reducción en el recurso de gastos programable dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2021. Además, aclaró que si bien el gobierno del estado pondrá mucho esmero para recaudar recursos propios y compensar los ajustes de la Federación, no habrá nuevos impuestos que afecten la economía de los poblanos. Refirió que estos ajustes en el presupuesto de la Federación para el 2021 se derivan por las condiciones de la economía mundial. Sin embargo, dijo que es tiempo de actuar con mucha fuerza, con austeridad, con honradez, para destinar cada peso del Estado a un propósito humano y útil para la sociedad. Así es que dos temas importantes: siguen las acciones en cuestiones de para combatir la pobreza, la inseguridad y la corrupción, que son, bueno, pues los ejes que ha tomado este gobierno estatal, pero también el anuncio de que no habrá nuevos impuestos para el 2021 para los poblanos es importante. Sabemos que año con año se hacen ajustes precisamente por esta, pues por la necesidad de tener un presupuesto para seguir captando estos recursos y poder distribuirlos en cada una de las áreas importantes en el gobierno del estado. Sin embargo, importante, no habrá nuevos impuestos, no se tendrá esta captación extra, por así decirlo. No sabemos todavía si habrá incremento en alguno de estos impuestos, sin embargo, pues si no, no habrá nuevos, entonces importante para el apoyo en la economía en nuestro estado. Y bueno, precisamente de este tema, de este recorte del que se habla, pues el senador Alejandro Armenta pues niega este recorte presupuestal para Puebla. Y bueno, el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República pues negó que Puebla haya sido castigada con este recorte de casi 5 mil millones de pesos del presupuesto de egresos, como lo habría señalado el gobernador Barbosa Huerta. El senador justificó que los diputados federales y la autoridad estatal pues no incluyeron los programas de inversión extraordinaria en materia de salud. Y bueno, además aseguró que con la inclusión de estos programas de inversión se irá aumentando los montos que se asignan la Federación para la entidad en el presupuesto de egresos. Reiteró que si las autoridades poblanas consideran que hubo un recorte del 5% en el presupuesto,
es porque no toman en cuenta los programas extraordinarios de inversión en salud. Por ello, pues advirtió que este tema está dispuesto a debatirlo con quien sea. Así es que bueno, dice que no se tomaron en cuenta todos los aspectos, que en este caso sería aparte las cuestiones de salud. Entonces, bueno, veremos cuál es la pues cómo es que se habla acerca de esta situación importante a nivel Senado, sí, y que bueno, pues el mismo senador está dispuesto a pues discutir este tema de los recortes que se harán en esta nueva entrega. O que bueno, sabemos que el día de ayer se entregó este nuevo pues proyecto para el 2021, entonces pues veremos cómo se resuelve esta situación. Y bueno, pues en otras cuestiones estatales, esta vez en materia legislativa, pues el Congreso de Puebla prevé reducir su presupuesto a 216 millones de pesos para el próximo año. Y bueno, esta reducción será para el ejercicio fiscal de aproximadamente 7 millones de pesos, para ejercer alrededor de 216 millones de pesos en el 2021. Así lo dijo el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro, al señalar que ya se estudia la propuesta del presupuesto de egresos del Poder Legislativo para el siguiente año. El también coordinador de la bancada de Morena, pues señaló que reducirán el capítulo 2000 del presupuesto para el siguiente año en un 45%, al pasarlo de 6 a 3 millones de pesos aproximadamente. Así es que pues también estos ajustes económicos, esta austeridad, pues se sumará al Congreso local. Veremos cómo es que lo toma cada uno de los partidos políticos. Sin embargo, bueno, pues ya ha dicho que se tiene que hacer, o que no es posible hacer estas campañas despilfarrando dinero, como lo ha dicho, y que bueno, pues se debe sumar a la austeridad, a tratar de apoyar en este tipo de gastos que no sean tan excesivos, y que bueno, pues también se puede invertir en otras cuestiones y no necesariamente en los presupuestos del Congreso del Estado o de cada una de pues las dependencias estatales. Y finalmente, bueno, pues en cuestiones de seguridad pública, pues se dio a conocer que Puebla está en el número 4 de secuestros a nivel nacional en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, aunque en el 2020 Puebla registra menos de la mitad de los secuestros ocurridos en el mismo periodo del 2019, se mantiene como el cuarto estado con mayor casos durante el actual gobierno. Esto según la organización Altos al Secuestro, quien informó que en el estado ocurrieron 4 delitos de este tipo en agosto, con los que se acumulan 35 en este año, mientras que en 2019 pues se registraban 79 en los primeros 8 meses. En el transcurso de la Administración Federal, la entidad suma 137 denuncias que lo colocan en la cuarta posición después de la capital del país, la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Y bueno, pese a la disminución registrada en el 2020, pues Puebla se mantiene en el cuarto sitio con pues los estados con más secuestros ocurridos durante la administración, en el que abarca el periodo del 1 de diciembre del 2018 a la fecha. Así es que bueno, pues a pesar de que sí hubo una disminución en este 2020, pues se tienen estas cifras en comparación entre el 2019 y el año actual. Entonces, bueno, seguimos en este cuarto lugar. Se espera que se consulten las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, que bueno, pues es quien lleva todo este conteo de las denuncias como tal, y bueno, pues sacar estos términos. Sin embargo, pues es una buena información. Mala la posición en la que se ubica Puebla, quiere decir que está faltando algún tipo de estrategia a nivel pues estatal para combatir este delito, pero bueno, veremos cómo es que toman las cartas o qué es lo que se tendrá que hacer para seguir disminuyendo pues este tipo de delitos. 8 de la noche con 47 minutos, vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos con toda la información nacional a su programa Noticias por la Noche. Regresamos. RadioTepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel.
Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia. Preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. RadioTPAC.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblading, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206, en el centro de Tepeaca, o en Tres Oriente número 103, en Tecali de Herrera. Spa Center. Spa Center. RadioTepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. RadioTepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. RadioTepeaca.com. RadioTepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. RadioTepeaca.com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223-221854. RadioTepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Noticias por la noche, y bueno, vamos a mandar saludos
para Rosa Ángela Tepox, gracias por estarnos viendo, para Montserrat Norato, gracias, y también para Diego Matamoros, que nos dice, hola, buenas noches, saludos desde Los Ángeles, California, gracias por estarnos acompañando en esta transmisión, y también para Andrés Reyes, que nos dice, hola, saludos desde Bethel, Alaska, así es que, pues, gracias por estar sintonizándonos en esta noche. Y bueno, como le decía, continuamos con nuestras noticias nacionales, en esta ocasión con el reporte nacional de COVID para ver cómo estamos en este panorama nacional. Y bueno, pues las autoridades de salud federal reportan que al día de hoy, 9 de septiembre del 2020, se registran 647,507 casos confirmados acumulados de coronavirus, 83,537 casos sospechosos, también 734,649 negativos, 69,095 defunciones confirmadas y 454,982 personas recuperadas. Vemos en pantalla en esta semana epidemiológica número 34 y bueno, tenemos la positividad al 41%, así es que bueno, seguimos con esta, pues se nota ligera incremento en estas gráficas, vemos que se tuvo una buena disminución en hace 3 semanas y bueno, pues en esta semana seguimos en la misma curva de contagios, así es que lo que les decía en un principio, pues a no bajar la guardia y a seguir con todos los protocolos pues para poder pues pasar esta pandemia. Y bueno, pues también en cuestiones nacionales, pues se ha dicho o anunció, mejor dicho, el presidente de la República esta mañana, pues una auditoría a toda la banca del desarrollo. Y bueno, pues es que el gobierno federal iniciará una auditoría a toda la banca de desarrollo para detectar irregularidades, porque en el pasado pues se ha utilizado a este sector para financiar, entre otras cosas, la planta etileno 21, otorgada en condiciones ventajosas a la empresa Odebrecht. Anunció así el presidente Andrés Manuel López Obrador. La auditoría involucrará también a Nacional Financiera y Bancomext, además a la Financiera Rural. Y bueno, López Obrador destacó que desde hace mucho tiempo pues no se habían realizado auditorías a estos organismos financieros públicos. Estamos viendo para que sea la misma Secretaría de Hacienda con el Servicio de Administración Tributaria la que haga una revisión, porque de ahí se dio el crédito para la planta de Odebrecht y de etileno 21. Antes de que empezaran a operar la planta ya se les estaba devolviendo IVA y con esta devolución pues pagarían el crédito. Cuando pedí que se investigaran resultó que era legal y bueno, pues ha sido lo que ha declarado el presidente en esta conferencia de prensa matutina, que bueno, pues importante estas auditorías que se realizarán pues sí a estos organismos pues que sí son fundamentales para la economía en México y sobre todo estos préstamos que se otorgan a cierto tipo de empresas que bueno, pues serán auditados. Y veremos qué es lo que resulta de esta situación. También en esta conferencia, pues habló, bueno, se ha dicho que el estimado de crecimiento para el 2021, pues es responsable y que no depende de la vacuna, según la Secretaría de Hacienda. Y su titular, Arturo Herrera, descartó que el estimado de crecimiento económico plantee para el próximo año en el paquete 2021 dependa de que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus e indicó que es un proyecto responsable. El funcionario dijo que es una estimación responsable y que no es contingente a la vacuna contra COVID-19, lo cual, dijo, solo condicionaría que se pueda retomar una dinámica económica con toda la capacidad y hasta que no se tenga una, pues la economía seguirá operando en circunstancias inusuales. Nos tiene tranquilos cómo va la pandemia hasta el día de hoy, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura gradual desde el 1 de julio, y bueno, pues hay una clara tendencia decreciente en los contagios, agregó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bueno, pues ha dicho que esta situación, bueno, pues las proyecciones del crecimiento para el 2021 que están siendo responsables, pero que tampoco se tiene o se están basadas en esta vacuna, que es una situación que, bueno, se está ya en estudios, se está viendo si es posible, si es viable este tipo de vacunas, pero no se tiene una certeza, entonces no es pues lo apropiado hacer estos crecimientos diciendo que ya se tiene esta vacuna, que bueno, es una situación que mientras no se controle la pandemia a nivel pues mundial, la economía no está fluyendo de la misma forma a como lo venía haciendo y que bueno, pues estas series de estimados tendrán que ser sin tomar en cuenta pues esta vacuna.
Y bueno, pues en otras cuestiones nacionales, usted recordará que, bueno, se informó el día de ayer de esta toma que hicieron pues estos colectivos feministas allá en la Ciudad de México de la sede de la CNDH, y bueno, pues hoy se reunieron con la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, quien ha dicho que los reclamos feministas pues son legítimos. Y después de reunirse con las mujeres que mantienen ocupada esta sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la secretaria dijo que sus reclamos pues son legítimos. Al mismo tiempo se les sugirió insistir en sus entidades porque la mayoría de los delitos que las afectan pues son del fuero común. A su vez, las funcionarias federales se comprometieron pues a analizar cada caso en particular ante posibles casos de negligencia de las autoridades locales al atender estos delitos denunciados y que derivaron en la toma de las oficinas de la CNDH en el Centro Histórico. Y bueno, pues por su parte, Fabiola Alanís, la titular de la CONAVIM, se comprometió a estar en sitio las diversas entidades federativas donde están ubicadas las víctimas. Y bueno, también en este encuentro realizado en la Secretaría de Gobernación asistió Alicia Leal, secretaria ejecutiva del Grupo Interinstitucional que atiende las violencias de género, quien precisó que el diálogo fue con representantes de colectivos de mujeres y algunas con casos particulares. Así es que bueno, pues están tomando en cuenta, se están tratando de reunir para llegar a algún acuerdo, pero sobre todo lo importante y a lo que se han comprometido es a que se resuelva, que se haga esta investigación de manera formal en todos estos delitos que se denuncian, que son desde feminicidios, desapariciones, violaciones, muchas cuestiones que, si bien algunas sí son del fuero común, pues se ha tenido y está documentado que hay muchos casos de omisiones, de situaciones que no se han investigado del todo, que no se están tomando estos delitos de manera seria en cada uno de, pues de los estados. Y bueno, es a lo que se ha comprometido tanto la Secretaría de Gobernación como la titular de la CONAVIM. Y bueno, pues a pesar de que estos colectivos han dicho que no saldrán de la, bueno, de la sede de la CNDH, pues sí se tenga este diálogo con las autoridades correspondientes pues para que se dé una solución a cada uno de estos problemas planteados. Y bueno, pues en otras cuestiones también a nivel nacional, en materia económica, pues se dio a conocer que BBVA pues pagó al SAT 3.200 millones de pesos por impuestos atrasados. Lo dio a conocer la misma empresa y bueno, dijo que llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria para hacer el pago de estos 3.200 millones de pesos y a su vez pues finalizar los procedimientos que habían iniciado relativos a diversos temas por el pago del impuesto sobre la renta. De acuerdo con la institución financiera, pues los recursos pagados se refieren a cantidades complementarias a las obligaciones correspondientes a los ejercicios fiscales de 2006 a 2008 y de 2012 a 2015. Con este acuerdo, pues terminarán las diferencias de criterio en materia del impuesto sobre la renta y se agiliza la recaudación de recursos tributarios por el SAT, justo en momentos en el que el país, pues bueno, requiere recursos fiscales por la déficit situación económica por la que atraviesa, según lo informó BBVA a través de un comunicado. Pero bueno, pues sí sorprende, a pesar de que dicen que son de recursos complementarios, pues son de años atrás, del 2006 al 2008 y del 2012 al 2015. Así es que bueno, pues ya ha pagado esta deuda. Dice que lo hace en estos momentos en las que pues la economía mexicana y en sí el gobierno necesita tener estos recursos para inyectarlos y que bueno, pues con esto se frenan todos los procedimientos que se pudieran haber iniciado en su contra. Veremos si eso es la totalidad de lo que debe o cuál será la respuesta del SAT ante esta situación. Y bueno, pues también en otras noticias nacionales, pues se ha dicho que los grupos políticos son quienes provocaron agitación en la presa de La Boquilla, de acuerdo al subsecretario de Seguridad. Y bueno, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues sostuvo que hay una sobrepolitización en las protestas del día de ayer de la presa La Boquilla allá en Chihuahua. Acusó que la violencia pues fue impulsada por un grupo político cuyos integrantes fueron identificados y que se oponen a que México pues cumpla con el Tratado de Aguas con Estados Unidos. Añadió que durante esta protesta pues se pudo ver a alcaldes y exgobernadores que dijo pues han creado agitación para evitar que se cumpla con ese tratado internacional y bueno, pues también han hecho un mal uso del agua. Indicó que, como lo menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República pues tendrá que deslindar responsabilidades.
porque pues ya se tienen varios de estos eventos de este tipo. Y bueno, pues ha dicho que en la boquilla sería la segunda vez y que se tiene que actuar conforme a derecho. Después de esta situación que, bueno, se vivió allá el día de ayer en Chihuahua, en donde, bueno, sí, Guardia Nacional estuvo presente, hubo por ahí algunas situaciones pues de violencia, y que, bueno, pues ha dicho que quienes instigaron estos actos pues son grupos políticos. Incluso hablaba de estos alcaldes, exgobernadores, que, bueno, según a lo dicho por parte del secretario, pues que solamente están causando este tipo pues de hechos, y que también pues no quieren que se cumpla con este pacto porque están haciendo un mal uso del agua. Entonces pues veremos en qué termina esta situación sin duda tensa que se está viviendo allá en el norte del país. Y finalmente, bueno, pues en cuestiones internacionales se ha dado a conocer que AstraZeneca pues revisa esta enfermedad inexplicable que surgió en el ensayo de la vacuna anti-COVID. El laboratorio farmacéutico fabricante de esta potencial vacuna contra el coronavirus informó que está en curso un proceso de revisión estándar para que el comité de expertos revise este evento único de una enfermedad inexplicable que ocurrió en una de las sedes del ensayo clínico de la fase 3 allá en el Reino Unido. La empresa puntualizó que esta pausa voluntaria es una medida de rutina que se debe efectuar ante eventos como el mencionado, y mientras los expertos independientes investigan y se puede asegurar la integridad de los estudios. Ayer por la tarde, bueno, se informó de la suspensión de este ensayo clínico que va más adelantado para la obtención de esta vacuna contra el coronavirus, y bueno, en el mismo participan 30.000 individuos, y de acuerdo con el plan de trabajo, se prevé que a fines de octubre pues se tendría listos los resultados de seguridad y eficacia del biológico. El laboratorio dijo que se trabajaba para acelerar la revisión del evento adverso y así evitar que se afecte el cronograma de los estudios. Así es que, bueno, se dio a conocer esta noticia en la mañana, que se iba a retrasar este tipo de estudios, que en su momento estaba cancelado este ensayo clínico. Ha salido ya el laboratorio como tal a decir que, bueno, investigarán ese caso en particular, pero que tratarán de seguir con el cronograma que ya se tiene programado para pues no afectar esta puesta en marcha de esta vacuna contra COVID-19, que, bueno, tanta falta hace a nivel mundial. Y bueno, 9:05 p.m. y de lo más importante, de lo más relevante, está usted informado. Agradecemos a Juan Carlos Flores Olmos y a Hugo Sánchez por estarnos sintonizando en esta noche. Gracias, un saludo hasta allá en Puebla capital. Y bueno, le decía, pues de lo más importante está usted informado, agradecemos el favor de su atención. Le recordamos que nos puede sintonizar a través de las diversas redes sociales en las cuales estamos presentes: Instagram, Twitter, Facebook Live, en nuestro canal oficial en YouTube, y bueno, también a través de TikTok, y pues nos puede leer en nuestra página www.radiotepeaca.com, y bueno, estar al pendiente de toda la información más importante día con día. También agradecemos y saludamos a quienes nos sintonizan a través del 89.9 de FM. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, agradezco finalmente a mis compañeros, Rosy Jiménez, la jefa de jefas, en los controles generales en esta noche, y bueno, Adán Blanco en los controles de radio. No me queda más que desearle una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, recuerde estas reglas, estas cuestiones de sanidad: uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial. Y lo más importante, si le es posible, quédese en casa. Nos vemos el día de mañana aquí en su programa Noticias por la Noche. Hasta luego.